trabajo de Dagmara, primero que nada, es un trabajo que tiene que ser entendido, reflexionado y evaluado en términos del concepto nuevo que es la ciudad marketing. En la ciudad marketing, los objetivos que tiene la trama urbana no son los mismos que fueron durante cientos de años. Es que la ciudad marketing empieza a ser operativa en cuanto a tiene la funcionalidad para realizar transacciones. ¿Hasta dónde? Ella como artista ha sabido captar el espíritu de esta trilogía de espacio urbano y se inserta con su proyecto. Elige un soporte que es plenamente urbano, o sea, no irrumpe con una propuesta excéntrica, sino que irrumpe con una propuesta que se integra al mobiliario urbano. La ciudad tiene los espacios para los afiches, la ciudad tiene considerado este sitio de diálogo. El trabajo de Dagmara se inserta en el sitio de diálogo, por lo tanto, entra en una suerte de complicidad inmediata con la trama urbana existente. En segundo lugar, el proyecto tiene una gráfica que tiene generada desde una reflexión en la cual hay dos elementos en juego, que es la imagen y la palabra, que son las herramientas de la publicidad, del diseño publicitario. En ese sentido, dialogan también desde una plataforma en que el espectador está acostumbrado a recibir mensajes de esa naturaleza. Yo creo que ese es un efecto a favor. El tercer elemento que me parece realmente relevante en el proyecto es la capacidad de permanecer en el tiempo. Es decir, un trabajo que tiene una propuesta que va a narrar a través de 6 meses de emplazamiento en la ciudad. Eso garantiza el hecho de que el ciudadano verdaderamente empiece a tener una cierta cotidianidad, entre comillas, claro, con la propuesta plástica. En el intervenir estas paletas publicitarias dispuestas dentro de un contexto urbano a través de una gráfica que es simple, que es clara, que no es rebuscada ni hiperproducida como la gráfica publicitaria que actualmente utiliza las casas comerciales, pienso que de esta manera simple es un dardo directo a la reflexión acerca de lo que es nuestra identidad, nuestro patrimonio, a través de esta mirada, ¿cierto?, que podríamos decir que es una mirada de reojo, de soslayo, frente a esta gran paleta de información que aparece dispuesta estratégicamente dentro de la ciudad. Dagmara, ¿cierto?, establece con esta intervención una denuncia, ¿cierto?, de una mirada extranjera, interviniendo de manera intrusa la ciudad, generando todo un campo de discusión acerca de nuestra propia identidad, acerca de nuestros valores en relación al territorio, en relación también a la minería, incluso con la última paleta. Ella está tocando el tema, cierto, subliminalmente, de la discriminación, cierto, del machismo. Se trata de la ruptura, se trata del quiebre, de una situación que se impone un poco sin darnos cuenta, algo así como el observa y la sonrisa como respuesta luego de la reflexión. Y eso es ya un logro, puesto que es posible instaurar ahora un nuevo modo del verbo ser. Así que hay un modo imperativo, un modo infinitivo, un modo gerundio, hay también
hay un modo irreflexivo del verbo ser. El ser irreflexivo nos cita, nos inunda. El verbo irreflexivo, ser, esta modalidad del verbo ser irreflexivo, se rompe justamente en la circunstancia del espectador no voluntario, el espectador que es obligado a asistir a esta presentación, a este llamado, que exige una ruptura con lo cotidiano, exige una ruptura con los cánones habituales del pensamiento que nos se da, el pensamiento que ya se ha despedido de nosotros, el pensamiento que simplemente está cosificado, un pensamiento que se reduce a la mera constatación, al decir del ente, al decir del ser allí que está presente siempre en su inconmensurable, impalpable levedad, en su inmediatez, sin una prospección de la mirada, sin un análisis. Aquí no hay simplemente crítica, aquí no hay más que una mera constatación visual. Por lo tanto, estas técnicas llaman justamente a la reflexión, rompen el espacio habitual del pensamiento y exigen, ¿ya?, la búsqueda de una explicación, la búsqueda de un ir más allá, la búsqueda de un más allá.